nombre es Jessica Fica, soy nacida y criada en la cordillera Nahuel Huitzil en la novena región. A los 18 años llegué a Curanilahue y soy tejedora a telar. Yo soy de la novena región, de la cordillera, cerca de Angol, Miraflores. Y ahí aprendí mi oficio. Yo sé lavar la lana de cuando se esquila la oveja. Hago todo el proceso. Lavar la lana, hilar, así empecé yo. Yo aprendí así porque en el campo mi abuelito me regaló la primera oveja y como éramos solos, yo a los 14 años ya esquilaba mi oveja porque así empecé a tener. Y con eso me ganaba mis primeros pesos, haciéndole calcetines a los campesinos. Me acuerdo que mi primer lavatorio para lavarme el pelo, porque en el campo no hay agua ni llave, el agua llega en canoa nomás, pues cachai. Entonces mi primer lavatorio me lo compré con la plata de mis calcetines que vendí. No me olvidé nunca de mi primer lavatorio que me compré. Era un logro para mí porque lo había hecho con mis propias manos. Así fui aprendiendo y me gustaba el trabajo, porque en el invierno en el campo no se pueden hacer muchas cosas. Entonces mi abuelito se ganaba cerquita el juego, descarmenando su lana, y yo aprendía, pues yo le pedía los restitos. Y mi abuelito dijo, oye, un día me dijo, te voy a regalar una borrega, y después ya tenía más que él. Vine a aprender a el telar ahora como ya de edad, harán como 12 años atrás que aprendí. Por intermedio de una clase que daba techo a una persona de una toma que había aquí y a todas las personas que pertenecían a la toma Ricardo Lago, aquí en Curanilahue. No fue mucha gente, pero cuando yo fui ya tenían el cupo completo. Y hablé con la profesora que estaba dando clase, acaso podía recibir de oyente. Y ella me dijo que sí, que no había problema. Y así que me instalé en un rinconcito y como yo tenía la pasión de aprender eso, no me costó nada de aprender. Aprendí ligerito, llegué con las medidas del telar y en un 2x3 mi marido me hizo unos palitos y aprendí súper rápido. Para urdir, para empezar mi telar, se pasa hebra por hebra, como que si este fuera el empiezo de mi tejido. Se amarra y se sigue hebra por hebra. Esto es tejido redondo, no en 8 por si acaso, porque hay dos tipos de empezar de urdir, en 8 o en tubular. Después que se urde, yo tengo que apartar las hebras para poder tejer, uno adelante y uno atrás, para cruzar mi tejido para poder seguir tejiendo. Se toma uno así, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Después de amarrar, empiezo a tejer. Pongo el tonón, este se llama tonón. Tengo que pasar hebra por hebra después de hacer el cruce que llamamos el que le decía uno adelante y uno detrás. Aquí pongo mi tonón. Tengo que pasar una hebra por detrás y poner esta que va aquí, que separa la hebra que va adelante y la que va detrás. Y ahí va formándose el tejido. Hay muchas personas que me dicen que por qué no me compro un telar más rápido. No, porque yo quiero hacer lo que hacía mi mamá y me gusta lo que hago. Que tenga su tiempo y la pasión mía es esa.